joven patinadora, miembro de Casa Sobre la Roca, fue seleccionada en equipo bogotano de patinaje. La joven patinadora María Paula Vivas ha vuelto a cautivar a los ojos de los seleccionadores, asegurando su lugar por segunda vez en la selección de patinaje de Bogotá. La selección Bogotá fue algo bastante difícil, pues fue una experiencia pues muy gratificante ya estar adentro de la selección. Es un proceso no solamente de una semana, sino ya de varios meses que se compiten y clasificamos para ser parte del proceso, porque aún no de la selección, y luego tenemos un campeonato para clasificar ya la selección, que pues es el más difícil de todos, porque en mi categoría es muy, muy competitiva. Con tan solo 16 años, María Paula es un verdadero prodigio sobre ruedas, cuyo talento y dedicación la han convertido en un referente dentro del deporte. Nacida y criada en la capital colombiana, su familia, siempre presente en cada competencia y entrenamiento, es el motor que impulsa sus sueños y la sostiene en cada paso de su carrera deportiva. Tenemos como selección Bogotá el campeonato Interligas, que es más o menos en unos 2 meses, pero pues el proceso de entrenamiento y de preparación pues se comienza mucho antes para llegar en la mejor forma. María Paula es miembro de Casa Sobre la Roca y estudiante del nuevo Gimnasio Cristiano, donde está terminando sus estudios de bachillerato. Su destreza le ha valido la conquista de medallas de oro, plata y bronce en distintas competiciones, demostrando su versatilidad y habilidad para enfrentar desafíos en diversas modalidades de este exigente deporte. Con su participación en la selección de patinaje de Bogotá, María Paula se prepara para enfrentar nuevos retos y seguir consolidando su trayectoria en el deporte. Su historia inspira a muchos jóvenes que, al igual que ella, persiguen sus sueños con pasión y dedicación, demostrando que, con esfuerzo y determinación, los límites solo existen para superarlos. Siento que Dios me ayudó mucho a manejar los nervios, porque siento que es bueno tener nervios, pero no es bueno que te consuman. Y eso era lo que me ayudaba a Dios más que todo. En la última prueba que corrí, yo estaba muy nerviosa, porque dependía si me iba otro día más de competencia o ya ingresaba en la selección. Y yo simplemente empecé a orar y a cantar alabanzas antes de entrar a correr. Y ya cuando entré, le dije: Dios, la carrera está en tus manos y sea lo que tenga que hacer. Es tu propósito y tus planes siempre son de bien. Entonces, pues así fue como corrí. Y gracias a Dios las cosas salieron muy bien y logré entrar a la selección ese mismo día. Tengo 2 competencias en Alemania. Son en 2 fines de semana diferentes y en 2 ciudades diferentes. Una se llama Geisingen y la otra se llama Grosjero. Son competencias internacionales y pues van a estar campeones olímpicos como Bart Swings y como Gabriela Rueda. Entonces va a estar muy emocionante.